Hola, sean ustedes bienvenidos a este espacio informativo de Noticias al Día. Iniciamos una semana más y bueno, un mes más, ya estamos a 2 de octubre de 2017, en el cual, pues bueno, le vamos a dar a conocer la información generada, más relevante, generada durante las últimas horas, prácticamente durante lo que fue este fin de semana, este último fin de semana del mes de septiembre. Iniciamos con la información de interés general dentro de lo que es el vecino estado de Tlaxcala, y es que imparten curso de inspección post-sísmica de inmuebles precisamente allá en Tlaxcala. El 30 de septiembre, Eric Hernández Macías, maestro en ingeniería y miembro de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica, Delegación Tlaxcala, impartió el curso de inspección postsísmica de inmuebles a los responsables de construcciones, directores de obra pública de cada municipio y Protección Civil. La evaluación inicial es una evaluación visual que la puede hacer este ingeniero o arquitecto, y se revisa las estructuras, en este caso si presentan fisuras, si presentan grietas y en qué forma y profundidad. La evaluación secundaria la revisa un especialista en estructuras, que tiene que ser forzosamente un maestro en ingeniería con terminación en estructuras, o un especialista en estructuras. La revisión de tercer nivel ya entra a un despacho como tal, es cuando encontramos daño, pero necesitamos reparar el inmueble. Ante los fenómenos naturales acontecidos el pasado 7 y 19 de septiembre, es importante la cultura de la prevención e investigación de los sismos. Estamos proponiendo dentro de nuestro cuadro de acción implementar una red sismológica en el estado de Tlaxcala, ¿sale? Con ayuda de gobierno. Entonces estamos haciéndolo como propuesta para que sepamos más del fenómeno sísmico en Tlaxcala, porque realmente en el estado no tenemos estaciones sismológicas. Las evaluaciones siguen un criterio del Centro Nacional de Prevención de Desastres, CENAPRED, y cuya metodología para la revisión de la seguridad estructural de edificios se estará impartiendo a través de estos cursos auspiciados por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno del Estado, con la finalidad de homologar criterios. Por otro lado, atenderá quinta feria del empleo a personas con discapacidad y adultos mayores este 5 de octubre. Diversas empresas del estado y la región ofrecerán más de 200 vacantes durante la quinta Feria Nacional del Empleo para Personas con Discapacidad y Adultos Mayores, a realizarse el próximo 5 de octubre en el Auditorio Emilio Sánchez Piedras del municipio de Apizaco. Marco Antonio Cuevas, director del Servicio Nacional del Empleo, señaló que el número de empresas participantes podría incrementar en los próximos días. Hasta el momento tenemos 14 empresas registradas. Estas pueden aumentar, quizás lleguen a 20, 25. Como es un grupo de la población más vulnerable, es una feria un poco más complicada que las que hemos realizado previamente. Sin embargo, esperamos que la iniciativa privada se sume y que lleguemos a tener entre 25 o 28 empresas. Sería un muy buen número. Si son 200 vacantes, un número muy bueno de colocados sería el 40%, es decir, 80 plazas. Los buscadores de empleo deberán asistir un día antes de la feria a un taller. A las 3 de la tarde, en las mismas instalaciones. Es impartido por personal de la Coordinación de Vinculación del Servicio Nacional de Empleo, quienes los asesoran sobre el proceso para inscribirse, registrar todos sus datos. También les informan qué requisitos específicos piden las empresas, tratan de vincularlos a una vacante adecuada a su preparación académica y a su experiencia profesional. Si desea mayor información, puede acudir a las oficinas del Servicio Nacional del Empleo ubicadas en Ex Rancho La Guanaja sin número, en San Pablo Petatitlán, o llamar al teléfono 46-4-1715. Más de lo relacionado a aquellas zonas hasta donde llega la señal de este canal, participa personal de Tlaxcala, Nativitas, Tepeyanco y varios municipios más en protocolos de protección civil en sitios históricos, como parte del seguimiento del plan de trabajo que implementa el gobierno del estado a través de un trabajo coordinado con la SES, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Sedena,
Cuerpo de Bomberos, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH, Protección Civil, así como las policías municipales de Tlaxcala, Nativitas, Tepeyanco, Ixtacuizcla, Cuamanala, Santa Cruz, Tlaxcala, Chautempan y San Pablo del Monte, se siguen llevando a cabo recorridos de seguridad, vigilancia y acordonamiento de templos religiosos y sus alrededores, los cuales sufrieron algún tipo de afectación, así como apoyando para que el personal especializado realice la valoración de daños, con el objetivo de preservar el patrimonio histórico en Tlaxcala. De acuerdo a las estrategias implementadas por la SES, se mantendrán revisiones preventivas en la entidad tlaxcalteca y la principal atención en 11 templos y sus alrededores, como lo es la parroquia de San José, la Basílica de Ocotlán en Tlaxcala, el ex convento de San Francisco en Tepeyanco, la iglesia de Santa Cruz Guadalupe en Chautempan, la iglesia de San Lucas Tlacochalco en Santana Cruz, Tlaxcala, así como la parroquia del Cristo Resucitador en San Pablo del Monte, la Concepción en Acuamanalá, de San Felipe Apóstol en Ixtacuizcla y la iglesia de Jesús de Santana, de San José y de Santa María en Nativitas. En más de la información, cambiando de región, le comento que se registra nuevo ataque a policías en Tlalancaleca por presuntos huachicoleros. Un nuevo ataque en contra de policías municipales de San Matías Tlalancaleca se registró en las últimas horas en el paraje de Cuatro Caminos en San Francisco Tlaloc, en donde fueron emboscados por sujetos armados, quienes abrieron fuego contra una patrulla ante la ausencia de policías estatales y el ejército, quienes han dejado de realizar rondines de vigilancia en aquella zona. Tras los hechos, los uniformados, que fueron rescatados por sus propios compañeros, afortunadamente resultaron ilesos. Continuando con más de la información dentro de este primer bloque de noticias salía, y precisamente también dentro de lo que es aquella región, demoran hasta 3 días atención ciudadana en Casa de Justicia de Texmelucan. El Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de San Martín Texmelucan solicitará a la Fiscalía General del Estado mejorar la atención a las personas en la Casa de Justicia, ya que hay gente que debe de esperar hasta 3 días para ser atendida, además de recibir una mala atención por parte del personal, situación por la que muchas de las personas desisten de presentar sus denuncias, por lo cual demandó a la Fiscalía revisar el trabajo del personal adscrito a las oficinas de San Martín Texmelucan. Y ya para ir finalizando con este primer bloque de noticias, en este 2 de octubre inician construcción de aulas en primaria de comunidad de Texmelucan. Con la construcción de 12 aulas nuevas en la Escuela Primaria Miguel Hidalgo de la Junta Auxiliar de San Juan Tuxco, iniciaron los trabajos de demolición de sus salones para comenzar con su edificación, labor que llevará un trabajo de 3 a 4 meses para entregar el nuevo espacio, que tendrá una inversión de poco más de 3 millones de pesos mediante el programa Peso a Peso entre la Administración de San Martín Texmelucan y el Gobierno del Estado a través del CAPSE. Los trabajos de demolición en la primaria iniciaron hace ya una semana y fueron consensuadas de manera tripartita entre los padres de familia, autoridades educativas y la administración local, por lo que la dignificación de escuelas continuará de la mejor manera, de acuerdo al presidente texmeluquense. Nos vamos a una muy breve pausa, continúe con nosotros, regresamos con lo relacionado a algunos de los municipios del octavo distrito. Mi padre reparaba cosas para todo el mundo. Era un ejemplo para mí. ¿Y yo? Bueno, yo solo sostenía la luz. Siempre ayudó a todos en necesidad. A través de los años, reparamos cosas de amigos y de algunos desconocidos también. Me estaba enseñando algo más que a reparar cosas. Enseñe haciéndolo. Dé el ejemplo. Con ejemplo enseñe. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. Give me your love.
Farmacia Vita Farma 2 le ofrece todo tipo de medicamento de patente, genérico y similar, además de lácteos y una gran variedad en artículos de perfumería. Contamos con descuentos del 30 al 50% y un descuento especial a personas con credencial del INAPAM. Farmacia Vita Farma 2 le sigue atendiendo en Plaza Principal, Lado Sur número 201, Colonia Centro en Huejotzingo, en un horario de 8 de la mañana a 10:30 de la noche. Servicio a domicilio al 27-616-23. Farmacia Vita Farma 2. Gracias por continuar con nosotros aquí en este espacio de Noticias al Día. Damos paso a este segundo bloque de información con lo referente a algunos de los municipios del octavo distrito y por supuesto dentro de lo sucedido en lo generado durante las últimas horas. Aseguran en Coronango a masculino con pipa y combustible robado. Policías de Santa María Coronango lograron la detención de un presunto guachicolero a quien le aseguraron una pipa con reporte de robo, la cual iba abastecida con combustible de procedencia ilícita. El aseguramiento de la unidad y la detención del presunto delincuente se realizó alrededor de la 1:30 horas de este domingo en la calle Emiliano Zapata de aquel municipio, por lo que el conductor de nombre Eric, de 39 años de edad, originario de Tijuana, junto con la unidad con placas XA62891 de Tlaxcala y el hidrocarburo, quedaron a disposición de la Procuraduría General de la República. En una más de las notas relacionadas también a este y otro de los municipios, Coronango y Xoxtla planean reconstruir vialidad que conecta a ambas demarcaciones. En un proyecto conjunto, las autoridades de Coronango y San Miguel Xoxtla planean reconstruir la carretera que comunica a ambas poblaciones a fin de hacer más fluida la comunicación hacia la autopista México-Puebla, esto mediante una inversión cercana a los 16 millones de pesos en coinversión con el gobierno estatal, pues de acuerdo a la presidenta de Coronango, Ermelinda Makoto Chapuli, dicha vialidad ha sido rebasada por el tráfico vehicular. Asimismo, explicó que en coordinación con autoridades del municipio vecino, es decir, de Xoxtla, elaboraron dos propuestas al gobierno estatal a fin de agilizar la aprobación y liberación de recursos para la vialidad de aproximadamente 1.6 kilómetros de largo y 20 metros de ancho. En otra más de las notas, en una lamentable noticia, localizan sin vida masculino en terrenos de cultivo en Zacatepec. El pasado jueves, al interior de un vehículo fue hallado el cadáver de un hombre en la localidad de Santa María de Zacatepec, junta auxiliar perteneciente al municipio de Juan Cebonilla. El hombre, que vestía únicamente ropa interior, tras las diligencias de levantamiento de cadáver, se descubrió que había ingerido bebidas alcohólicas y broncoaspiró al interior de su vehículo tipo Venture de color blanco con placas de circulación TVT 9554 del estado de Puebla, que se encontraba en medio de terrenos de cultivo. Uniformados del municipio de Juan Cebonilla fueron quienes acordonaron la zona y quedaron a la espera de los agentes ministeriales de San Pedro Cholula, quienes iniciaron con la carpeta de investigación 15740 diagonal 2017 de la zona centro. En más de la información, detienen a pareja de asaltantes con automóvil hurtado en Huejotzingo. Como resultado de la estrecha coordinación bajo el operativo Escudo Zaragoza Metropolitano, la Policía Municipal y la Policía Estatal Preventiva de Puebla lograron la detención de un hombre y una mujer, quienes presuntamente asaltaron una tienda de conveniencia, encontrándoles un arma de fuego calibre 38 milímetros, junto con 6 cartuchos útiles, 8 botellas de licor, dinero en efectivo, bebidas energizantes y golosinas al interior del automóvil en el que huían y que contaba con reporte de robo con fecha 30 de septiembre del año en curso en el municipio de Huejotzingo, por lo que ambas personas y lo asegurado quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado. Y por supuesto, ahí las imágenes
y si usted los llega a reconocer, pues bueno, también acude a realizar su denuncia correspondiente. Ya para ir finalizando, queman tradicionales fuegos artificiales en honor a San Miguel Arcángel en Huejotzingo. Durante las celebraciones a San Miguel Arcángel en Huejotzingo, que dieron inicio desde el pasado 17 de septiembre y concluyeron este 1 de octubre, con las acostumbradas serenatas, los fuegos artificiales que no incluyeron grandes estruendos como cada año debido al sismo del pasado 19 de septiembre, no pudieron faltar durante este 29 y 30 frente a la parroquia de la ciudad. Y por supuesto aquí le tenemos algunas de las imágenes. Bien, ahí algunas de las imágenes de estos fuegos artificiales que, bueno, pues se quemaran prácticamente durante estas fiestas patronales en honor a San Miguel Arcángel en Huejotzingo, y que por supuesto esperamos también haya sido un gran fin de semana para todos quienes estuvieron de manteles largos venerando al santo patrono de Huejotzingo, San Miguel Arcángel. Por otro lado, ya para finalizar, les recuerdo que en Dulcería Carmelita usted podrá encontrar una gran variedad de dulces a granel, dulces también empaquetados, bolsas y materias primas para todo lo que son sus fiestas infantiles. Y bueno, pues ellos se encuentran en Avenida Comonfort, a espaldas de la parroquia en el municipio de Huejotzingo, así que no dude en visitarlos porque, bueno, pues son atendidos personalmente por sus propietarios y manejan los mejores precios de la región. Dulcería Carmelita, búsquelos en Huejotzingo. Nos vamos, pásenla muy bien, esto ha sido todo en esta ocasión durante este inicio de semana, lunes ya 2 de octubre de 2017. Lo esperamos en nuestra siguiente emisión y recuerde estar atento a la información que aún se continúa generando en relación al pasado sismo del 19 de septiembre y por supuesto también en relación a aquellas instituciones educativas que van a ir reanudando actividades de manera escalonada. Ya lo sabe, visite las redes sociales, principalmente el gobierno del estado, así como de este espacio de noticias al día. Nos encuentra como Garco Producciones en YouTube y en Facebook. Pásela muy bien, que tenga una gran semana. Lo esperamos en nuestra siguiente emisión. Esto fue Noticias al Día.